Pues nada, que Cuéntanos. bienvenido. Bienvenido, bienvenidos vosotros, no, bienvenido yo. Que nada, que un placer estar aquí con vosotros y nada, y con muchas ganas de hablar de porteros y todo lo relacionado con la portería. Genial. La verdad que es un tema que lo tenemos ahí pendiente, porque es verdad que trajimos un portero. Hemos traído solo un portero, ¿no, Mario? Sí, Solo, a sí, Sierra. a Sierra A solo. Sierra. Pero es un tema como que está bien conocer un poquito más, ¿no? Un poquito más a fondo y que la gente sepa realmente, yo qué sé, qué se siente, cómo es, cómo se entrena, no sé, un poco todo, ese mundillo. Está Sí, chulo. yo creo que hay un gran desconocimiento de la posición y también un poco, a veces un poco de miedo también, ¿no? A meterse ahí en el jardín de los porteros que no sabemos muy bien cómo tratarlo. El otro día decía, ya que lo intentamos, que es verdad que yo pienso que para ser portero hay que estar un poquillo chalado. Y me reitero porque es que cada día que los entrenamientos y todo, es que digo, tío, es que hay que tener un par de narices para ser portero, es que no hay otra. Y más ahora con el frío, con la lluvia, con eso, y digo, madre mía, si yo estoy sufriendo, imagínate los porteros. Sí, a ver, se ve rápido, ¿no? Que tienen cualidades un poco diferentes, ¿no? Y sobre todo lo que tú dices, aquí en el norte, en León, que hace mucho frío, hay veces que hemos entrenado o hemos tenido que esperar a que se descongelara el campo, ¿no? Porque tenía una capa de hielo y aún así los campos están muy duros y al final te tienes que tirar y no te queda otra y hay que ser valiente. No, Efectivamente. lo que está claro es que hay que ser valiente. Eso yo Eso creo que es. no lo discute nadie. Sí. Porque Y si luego no eres también, valiente. sí, el sentido de la responsabilidad también, ¿no? Solemos ser los porteros un poco con ese tema bastante cuadriculados. ¿En plan? No, pues en plan de que incluso lo llevamos a nuestra vida diaria, ¿no? Todo el tema de lo que son responsabilidades y tal, solemos ser así como muy estrictos, ¿no? Con ese tipo de cosas. No sé si es que al final también, como convivimos con los errores, con las porterías y demás, somos también muy rectos. Digamos que el error es demasiado crítico, ¿no? Como Sí, para. penaliza mucho en los porteros y creo que estamos también muy expuestos a la crítica, ¿no? Porque al final tú puedes estar haciendo el partido de tu vida, pero si la última acción te equivocas y fallas, lo que va a quedar es eso, el fallo final, ¿no? Y tú te lo vas a llevar para casa. Entonces al final, pues bueno, y es algo que es difícil de trabajar también, ¿no? El llevarlo a las Eso te iba a sesiones de decir. entrenamiento es complicado, ¿no? Tenemos nuestras estrategias también, intentamos hacerlo lo que podemos, les picamos un poco para que compitan también, ¿no? Para que el error duela o cambiar de situaciones muy rápido, ¿no? Para que ellos también no se acomoden a ese tipo de situaciones y puedan fallar y lo asimilen, pero es difícil trabajar. Bueno, Claro, es verdad. antes, para introducir un poco a la gente, cuéntanos, cuéntales un poco dónde has estado, un poco tu trayectoria. Bueno, lo habíamos hablado en el episodio anterior que quedó por grabar, pero bueno, En el repetimos un poco en el 1.0. 1.0, sí. A ver, yo empecé mi carrera profesional en la Cultural y Deportiva Leonesa, yo soy de León, estuve aquí 4 años, luego estuve en el Burgos Club de Fútbol 2 temporadas hasta la pandemia y posteriormente me fui al Lugo, donde estuve otra temporada. En la que, según terminamos, pues fichamos por el Leganés y esta temporada pasada pues hemos estado en el Levante. Como podéis ver, he estado en distintos puntos de España, distintas experiencias, distintos climas y distintos tipos de clubes. Y buenos clubes. Eso te iba a Sí. decir. Por suerte, sí. Al final, esto, por suerte o por desgracia, no lo puedes escoger tú, ¿no? Pero yo he tenido la suerte, sobre todo, mira, fíjate, con lo que más me quedo es con haber ascendido al equipo de mi ciudad después de 42 años al fútbol profesional y O eso sea, estabas ese queda año, más positivo ese año que por encima de descendieron a todo. segunda. El Sí. que descendieron a segunda estabas. Buah, ya ves. Sí. Y encima, bueno, pues éramos entre jugadores, bueno, sí, jugadores y entrenadores porque del resto del staff había más gente de León, pero éramos dos. Entonces, bueno, pues los dos de León que estábamos en el verde, aunque yo estuviera Ves. fuera del campo, pero también estaba pisando el verde. Hombre. Pues es un orgullo tremendo. Pues has coincidido con varios outsiders que han pasado y algún otro que va a pasar. Ya Sí. he visto que ya me habéis contado que un poco más y
Os paso la lista del teléfono, la agenda, para que vayáis viendo Es que gente. es un club que dentro de lo que es fútbol, bueno, modesto, pero bueno, que también ha estado también, pues eso, en segunda división y es un club, joder, histórico y por el que han pasado muchos jugadores y compañeros que hemos tenido. La verdad que sí, y también pesa un poco eso, ¿eh? Es difícil también para ser una ciudad, León, que no es excesivamente grande, pesa, y sobre todo, pues bueno, después de ese año histórico que hicimos el récord de puntos de Segunda B, quieras que no, la gente tiende a comparar y creo que tampoco es bueno. Cada año es una circunstancia diferente y más ahora con la nueva organización de los grupos de Segunda División B o de Primera Federación. Entonces, es más complejo todo. Decir, Mariette, antes de que la gente y eso que vaya luego preguntando cosas y eso Sí, por el chat, que preguntad la lo que queráis gracia, sobre cosas de porteros. eso es. Al final, yo sé, cualquier inquietud, pues está bien. Qué difícil es subir a segunda división, ¿eh? O sea, la Cultu, que, Muy digamos, ha complicado, muy dejado complicado. muchas cosas por el camino para llegar hasta allí. Y realmente tocó segunda división, bajó, hizo, vamos, rebotó igual que subió. Y después no se ha oído nada de ellos. Quiero decir. Te voy a ser más concreto todavía. Descendimos por un gol, empatados a puntos con el Almería. O sea, un gol fue lo que marcó el descenso. O sea, que para que veas. Y antes de eso, pues 42 años hasta que asciendes. O sea, es Fíjate. tremendamente complicado. Incluso en el año haciendo récord de puntos, estuvimos tres equipos hasta final de temporada, hasta el último partido prácticamente, que cualquiera de los tres podía quedar primero, que éramos el Celta B, el Racing de Santander y nosotros. Y se decidió por un punto, un ¿Quién punto era dos, por el ahora. los porteros, perdón? Los porteros que teníamos en aquella época estaba Guille Vallejo, estaba Leandro Montagut y estaba Jorge Palazzi. Guille Guille Vallejo, Vallejo. tú. Estuvo Sí, en el sí. Sanse cuando Un saludo si estuvimos. nos escucha. Sí. También. Guille Vallejo, que Buah. llegó un poco de rebote, ¿no? Que teníamos otro portero que no continuó en pretemporada y por un tema de lesiones y demás. Contactamos con él y casi estaba pensando en otras cosas más que venir a León y al final acabó jugando. O sea que fíjate Mira. cómo es el fútbol muchas veces y para un portero cómo le puede cambiar la película en una temporada en cuestión de momentos. Pues fíjate, no sé si Guille con el ascenso del Eldense, no sé si acumula más de 3-4 ascensos a segunda división. Tres seguros. Elche, Cultural y Eldense. O sea, tres seguros. No No sé sé si hay alguno que quién se es. me escapa. Creo que no, ¿eh? Pero Pero ya el se lo tío preguntaré y que nos lo confirme. es un poco como el de Leche, ¿cómo se llama? Josán, ¿no? Algo así. Que ¿Quién? tiene 8.000 ascensos a segunda y primera. Sí. Pero bueno. Pero, dime, digo. Ah, no, es porque eso, que al final es que muchas veces no somos conscientes y más los porteros, ¿no? Que te ves en una posición de suplente o de que no vas a jugar y piensas que está todo acabado y cambia todo muy rápido y acabas jugando, incluso ascendiendo. Y fíjate, hay millones de ejemplos. Por ejemplo, Courtois llega a fútbol profesional siendo, creo, el quinto portero en Bélgica, ¿no? Que se van lesionando los demás y al final te sale la oportunidad, nunca sabes dónde va a estar. Total. Ya, es el estar preparado. Lo que pasa es que lo que dices tú, que también es complicado estar ahí preparado Sí, es difícil. para rendir bien, sobre todo, porque Es al final difícil. tiene que Yo estar preparado y rendir, si no. se lo suelo decir, que es al final es trabajo para ellos, porque yo no sé cuándo ellos van a jugar, pero en el momento que jueguen tienen que estar preparados por su bien, no solo por el equipo y demás, sino por su propio bien. Y creo que ese tiempo, pues bueno, lo podemos aprovechar en trabajar muchas cosas y en trabajar sobre todo en uno mismo. Ya. Yeah. Y ahora que dices el tema de que no sabes si van a jugar o no, ¿cómo es el tema de rollo? La figura del entrenador de porteros, que al final nosotros hemos estado también en muchos equipos y tal, habrá vivido diferentes situaciones, pero la comunicación con el cuerpo técnico es constante, es como dices tú, no sabes qué portero va a jugar hasta el último minuto, a ti te lo dice antes, eso como depende de cada club o suele haber un patrón, por así decirlo, que sea Esta parecido. pregunta la tengo apuntadísima, vamos, sabía que iba a caer, pero 100%, vamos. Pregunta clásica, pero total. A ver, comunicación hay.
siempre hay comunicación. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y al final el que toma las decisiones es el entrenador. Para eso le pagan, ¿vale? El entrenador es la persona que tiene que tomar las decisiones en el club. El resto, pues estamos para asesorarle cuando nos lo pregunta, nos lo pida o cuando creamos conveniente. Pero al final la decisión la tiene que tomar él. Y en mi caso concreto, nosotros tenemos un vínculo mucho más cercano con los porteros, como puede ser otro asistente con otros jugadores. Entonces, yo tengo que cuidar ese vínculo con los porteros. Entonces, obviamente, si yo tomo esa decisión, los porteros no me van a ver de la misma manera que si no la tomo. Entonces, prefiero, en mi caso por mi experiencia y demás, que al final la decisión la tome el entrenador. Nosotros estamos ahí disponibles para lo que nos haga falta, pero también nos debemos a nuestro grupo de trabajo, en este caso, que son los porteros. Y yo voy a buscar siempre que intente dar los tres, los cuatro, los cinco que tenga lo mejor de sí mismo. Y para que eso suceda, necesito tener una conexión con ellas grande. Claro. ¿Y cómo se maneja el rendimiento de dos porteros? A ver, sería más complejo decirte tres, porque. Pero para que lo aterricemos un poco. Bueno, no, vamos a poner, porque tú has estado en fútbol profesional. Cuando hay tres porteros siempre en fútbol profesional. Cuando. O cuatro perfectamente, sí. Pongámosle tres de primer equipo, más o menos. Claro, hay uno que siempre va a jugar los 30, 35 partidos. No te digo siempre, pero de forma Que va a jugar más. estadísticamente, siempre Vamos va a a ser haber uno que va claros, a sí, va a acumular jugar más. el 90% de los minutos. ¿Cómo manejas el que un segundo portero, pues, no haya jugado en toda la temporada, esté el equipo en buena dinámica y sepa que ni esa semana ni en los próximos meses va a jugar? ¿Cómo le quitas eso de la cabeza o qué haces para que ese chico el día de entrenamiento vaya con buena cara y intenta dar lo mejor de sí mismo? Es lo más difícil de mi profesión, pero lo Claro. más, ¿eh? Y tengo que reconocer que he cometido muchos errores ahí, ¿eh? Y al final te vas dando cuenta que aprendes a base que vas haciendo el camino, ¿no? Que no es tan fácil. No hay un libro en el que venga que aprendas a gestionar eso. Es complicado, es tremendamente complicado. Cada persona es un mundo. Intentar conocer a la persona y sobre todo, lo que decía, que son personas, que no son máquinas, Claro. ¿no? Y que lo pasan mal también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo intento, sobre todo muchas veces, focalizar mucho en poner objetivos para ellos, en que su objetivo sea mejorar cada día, el estar cerca de ellos. Pero ya te digo, he llegado a ese camino después de haber cometido, por desgracia, muchos errores, pero esto es así y al final uno aprende a base de palos, de experiencias y de años en esta profesión. No, totalmente. Es que cada encima es que al final de todas están tantos equipos que habrás tratado con un mogollón de porteros y como dices tú son personas y cada uno es de su padre y su madre y cada uno es como es y tiene una personalidad y tiene una manera de llevar pues, lo que dice Mario de una suplencia y hay a lo mejor uno que sí que la lleva más o menos, no más o menos bien porque eso es obviamente es difícil para todos, pero yo qué sé, sí ahí pelo pelea y tal, pero es que a lo mejor hay otros que dicen, sí, no voy a jugar tal, pues se desvía. Y ya no entrena bien, ya es que a mí me ha pasado también de en algún equipo de que el portero a lo mejor que no va a jugar, que lo sabe o que es en teoría el segundo portero, que a veces ni que dice, ¿para qué me voy a tirar? ¿No? ¿Para qué voy a intentar pararme este balón? Total. Y es que eso es una Es difícil situación. Oh. y eso pasa, ¿eh? También te digo que en todos los años que llevo entrenando nunca me he encontrado una portería igual o dos personas iguales. O sea, no he Ya. encontrado un grupo de tres porteros, por así decirlo, que sean las mismas características, que lo pueda asemejar a otro año y decir, vale, hago lo mismo que hice este otro año. No, cada año es completamente diferente, completamente nuevo, las personas son completamente diferentes y la clave es, pues bueno, conocer, para mí, ¿eh? Conocer a la persona a fondo y saber un poco cómo puedes llegar a él, porque es un momento fastidiado, ¿eh? Y además tiene que ser así porque tiene que doler, ¿no? Lo que tiene sentimiento, pues al final, pues tiene que doler. Claro. Pero no es fácil. Yo para mí, ya te Ya. digo, podemos hablar aquí de contenidos, de técnica, táctica, deporte, lo que tú quieras, pero para eso hay manuales, para esto otro no, y no es sencillo.
No, para mí, yo sé, es lo más difícil. ¿Y hay códigos entre vosotros que los jugadores desconozcamos? ¿Hay códigos de portero, de entre entrenador y portero? ¿Yo con los porteros te refieres? Eso es, ¿hay códigos entre vosotros? Bueno, a ver, tenemos, si te refieres a normas, hay unas ciertas normas que tenemos dentro, yo suelo poner siempre unas ciertas normas dentro del orden y también un poco también de, hay algunas que son de cachondeo, ¿no? Para generar buen rollo y demás. A nivel de comunicación, pues sí, utilizamos nuestro propio lenguaje muchas veces para referirnos por pues, situaciones de finalización, de cómo finaliza alguno, de formas que tienen que tenemos de defender situaciones de portería y ese tipo de cosas. Más allá de eso, yo creo que tampoco tenemos, somos normales. No, digo, creía que había códigos en plan de camaradería, ¿no? De camaradas, de Ah, decir, bueno, sí, a ver, con el obviamente es. entrenador nunca se dice esto, entre nosotros nunca se Sí. dice esto. Y te voy a decir una cosa, como haya un gol dudoso, jamás va a ser gol. Por lo menos si estoy yo en la portería mirando. O sea, en la vida va a ser gol. Ya puede haber entrado 2 metros el balón, que no voy a decir que ha sido gol, pero. Pero bueno. A ver, volvemos un poco a lo mismo. Yo tengo un vínculo con ellos y ese vínculo lo tengo que respetar. Yo hay cosas que obviamente yo hablo con mis porteros que el entrenador no tiene por qué enterarse, pero porque creo que no es necesario que se entere, queda entre nosotros, se soluciona y ya está. O sea, creo que es algo normal. Al final también, si yo a cada cosa que hablo con ellos lo transmito fuera, al final ese círculo también se rompe un poco, ¿no? Y creo que hay que saber un poco cuándo hay que decir las cosas, hay que saber cuándo no, hay que saber cuándo las tengo que gestionar yo y hay que saber cuándo las tiene que gestionar otra persona. Claro, esa es la que dices tú también, que hay veces que es que ni tú, que eres como el más cercano, por así decirlo, a los porteros, eres capaz de decir unas palabras que a lo mejor tiene que ser otra persona, yo qué sé, en los clubes en los que has estado seguro que hay un psicólogo, pero a lo mejor es el psicólogo deportivo el que lo tiene que hacer, ¿sabes? Porque es un ámbito en el que tú no te puedes meter o para, yo qué sé, porque a lo mejor una mala palabra o una le hunde al portero, que es complicado, tío, es, yo a mí No, me parece una... me pasó una vez con un portero Claro. que firmamos y vino al entrenamiento y hizo el peor entrenamiento que te puedas imaginar de la historia. Claro, ya el entrenador, madre mía, ¿qué hemos firmado? Tal, yo desesperado, mirando, dando vueltas, tal. Claro, no tenía esa confianza todavía con el portero porque no nos habíamos visto nunca. Y con el paso de los tiempos me dijo que, claro, que había firmado, estaba en Barcelona, creo, y que había cogido el coche, había conducido toda la noche para llegar al entrenamiento, no había dormido, y claro, había venido Claro. sin dormir. Claro, yo sí sé eso, si me dice algo de entrada, pues obviamente no tengo por qué. Le digo, oye, que viene de cansado del viaje y ya está, no le des más vueltas y ya está. Pero claro, si yo no tengo esa confianza con el portero, pasan cosas que igual dices, pero bueno, ¿pero qué es esto, sabes? Yo me acuerdo, hablando de eso, yo me acuerdo el primer día que vino Guille al Sanse. Fue un lunes, entonces los lunes los que no jugamos nos quedábamos haciendo al final un doble área. Un doble área en el que, bueno, los que han jugado saben que los dobles áreas hay un montón de disparos. Bueno, no sé cómo, pero era una locura cómo paró ese día. Además le gusta Pero poco eso, una ¿eh? locura, ¿eh? De verdad, que nosotros decíamos, tú, ¿qué está pasando aquí? ¿A quién han traído? Porque es que, claro, teníamos tres porteros que decíamos, tío, que esto es el Sanse, que no tiene nivel el Sanse como para tener eso, estos tres porteros, ¿sabes? Y vino, vi eso y dije, ostras. Yo me quedé alucinado, digo, este va a jugar. Claro, yo al principio pensaba, uff, este va a jugar. Y mira que lo tenía difícil, pero... Muy, muy, Sí, muy bien, sobre todo Guille, al muy difícil. principio también se suele engañar bien también un poco, ¿no? Al principio Que metes la cabeza en todos lados, ¿no? O sea, si pasa te siempre, puedes. pero ellos también conmigo, ¿eh? Yo el primer entrenamiento con ellos tiene que salir perfecto, porque ellos también ven, tienen ojos, ¿no? Si yo el primer entrenamiento pues sale mal, pues obviamente no van a confiar en mí desde el primer momento, ¿no? Y al revés también, ellos también hacen todo lo posible, pues porque es que no entrarle por el ojo al entrenador de porteros. Oye, ¿cómo se distingue un, digamos, de forma muy precisa y bajo el ojo de alguien experto, ¿cómo se distingue un buen portero de un portero normal? Porque uno malo de uno Buena bueno lo pregunta, ¿eh? distinguimos. Buena pregunta. Yo creo, hablando puramente en competición, en el saber competir,
un poco el contexto todo, ¿eh? O sea, no solo vamos a lo técnico-táctico, que también, que domina todas las situaciones del juego, pero aparte sabe controlar todos los momentos del partido, que maneja él el partido más que el partido le maneja a él. Porque además, en el fútbol profesional, yo que lo he pasado de semiprofesional a profesional, todo va muy rápido. Y hay veces que el juego te supera. Entonces, como respondas tú a esos momentos en los que el juego te supera, es lo que te va a marcar un poco cómo vas a ser de portero. Y hay porteros que le supera y se dejan ir, y hay otros porteros que tienen ciertas herramientas y saben solventarlas en ese tipo de situaciones. Y al final, para mí, esos son los porteros que dices, bueno, aquí hay calidad, aquí hay cosas y marcan un poco la diferencia. ¿Quién es el mejor ahora mismo? Buena pregunta. A ver, creo que es muy complicado. No soy muy amigo de los rankings. Te voy a decir por qué. Más que nada porque yo veo mucho fútbol y me gusta coger un poco de uno, un poco de otro, otro poco de otro. Y a mí me gustan los porteros que evitan ocasiones, que evitan remates, que evitan goles y que inician el juego correctamente. Que dominen esos cuatro pilares fundamentales. En cuanto a quiénes son los mejores, pues bueno, a ver, Dique Courtois lo tenemos lesionado, que era un poco el que estaba marcando un poco las diferencias, pero bueno, tenemos porteros muy buenos en la Premier, Raya lo está haciendo muy bien, luego tenemos, pues bueno, clásicos como Ter Stegen, al final, bueno, joder. Un poco todo. O sea, tú, por ejemplo, ¿qué es lo que dices que a Courtois le diferencia del resto? ¿O qué hace que esté por encima, aparte de obviamente que para mucho, pero... Por encima no solo literalmente, ¿no? Es un tío enorme, se te hace la portería muy pequeña. Joder, ya tío, pero luego también, para ser enorme, también no, como va abajo, la manera que tiene de ir al suelo es una locura. Eso es, tiene muchas capacidades para todo ese tipo, sobre todo toma decisiones, todo ese tipo de situaciones, no te deja pensar, bueno, al final, pues, un portero muy también del estilo de Real Madrid. Y unido un poco a lo que has comentado tú ahora, ¿cómo crees, porque hay bueno, gente que... no cree que tenga que ser a lo mejor la figura dentro del campo que sea más líder? O sea, ¿tú crees clave, por así decirlo, que un portero dentro de un campo, dentro de un partido, sea líder? O sea, que mande, que se le escuche, que yo qué sé, que se le vea un tío que... Eso, que la gente le tenga ahí presente. ¿O no lo consideras muy necesario lo que es la figura del portero? Porque yo he tenido de todo tipo. Yo he tenido el típico que... No sé, a ver, tampoco te digo que esté rayándote el partido entero, pero sí que digas, joder, está aquí. ¿Sabes? O otro que no habla, por mucho que te pare, pero ni no te dice nada, ¿sabes? Es fundamental. Al final, nosotros tenemos la pausa desde el movimiento que los jugadores no tienen. Y sobre todo en el fútbol profesional, también los campos, el ruido, la gente, las cosas que pasan muy rápido, los momentos del partido y demás. Al final, tener a alguien que te pueda ordenar desde ahí atrás es fundamental. Tenemos patrones de comunicación en determinadas situaciones de juego, cómo deben de comunicarse los porteros, lo saben los porteros, lo saben los jugadores, porque no solo también es cuestión del portero. El portero puede comunicarse muy bien, pero si los jugadores no saben lo que está diciendo, de poco nos sirve, ¿no? Esa comunicación no es claro, eficaz. Pero bien. Sí, es fundamental. Para mí es fundamental. Vale. Yo lo considero clave, tío. Es que es el único jugador que ve todo de cara. Es el único. Y desde otra perspectiva, sí. Desde otra perspectiva. Claro. Así que ¿Por qué los porteros cada vez que hacen una buena parada de forma general, ¿vale? Cada vez que hacen una buena parada se cagan en la madre de toda la línea defensiva o el que pillen por ahí, me da igual. O sea, ¿cómo es eso? Es una locura, tío. Es lo más cercano a la NBA que hay en el fútbol. Hacen un mate, ¡ah! Estos hacen una parada, ¡ah! Creo que eso queda además fenomenal en la cámara, ¿eh? O sea, queda el portero con... A ver, bueno, normalmente muchas veces, o en ocasiones, puede venir de algún error a nivel defensivo de todo el equipo, porque al final no olvidemos que igual que los errores los comete el portero, como hemos dicho ahí, si le llega al final del partido y comete un fallo, pues se lleva la culpa, pero los errores vienen de mucho antes, ¿no? Y hay un transcurso hasta que llega a la parte final del portero. Entonces, probablemente alguna vez, pues bueno, parece que la parada te hace ver un poco mejor algunas carencias de algunos compañeros en alguna situación. Joder, tío.
Pero después de un parador, También no te te, digo no una te cosa, fijes en el error. Claro. hemos observado también muchas veces, y pasa, y yo estoy contabilizándolo, que después de una parada buena, la siguiente acción no siempre es buena. Igual también por eso que tú dices de ese momento, ¿no? Que igual los porteros se quedan un poco anclados en esa parada y bueno, también tenemos estrategias y lo intentamos trabajar durante la semana porque nos estamos dando cuenta que sucede, ¿no? Sobre todo, además, si es un desvío, situaciones de balón parado, suele ser un córner, pues estamos viendo que hay algún error, sobre todo Pero si error hay del balón portero. parado, igual por ese momento. Error del ¿Perdón? portero, dices. Del propio portero. La siguiente Sí, acción del o más que portero. error, que igual pierde un poco el foco, ¿no? De Ya, las ya. cosas que tiene que Me prestar atención. gusta. Qué interesante, ¿eh? O sea, que después de una Interesante. acción, digamos, Muy sobresaliente, lo buena. mejor es hacerlo muy simple, ¿no? No, más que hacerlo muy simple, pues no quedarse en el hecho de la buena parada, sino, bueno, si hay una situación de balón parado, un córner después, que esto pasa muy rápido. O sea, en un segundo pasas de hacer una parada muy buena a sacar el balón de la red. Hay que seguir hacia adelante. Sí, total. Aquí Aquí eso. pregunta uno de nuestros Adelante. titulares, Plaza Squad. ¿Tuvieron algún portero catarí cedido en la Cultu? Sí, sobre todo yo era responsable de los porteros que traíamos, pero eran todos para fútbol base, ¿vale? Y sí, la verdad es que fue una experiencia muy buena, porque yo no había entrenado nunca en inglés. Y a ver, yo me defiendo en inglés. Y me di cuenta de que entrenando no tenía ni idea de entrenar inglés. Porque, claro, el vocabulario es tan técnico que intentabas encontrar las palabras y dices, pero si esto no lo he visto yo en mi vida, ¿no? Hablar de ciertos aspectos técnico-tácticos del portero en inglés. Y aprendí mucho, en parte también ellos me enseñaron mucho. Y la verdad que fue muy interesante. Aparte que, bueno, era gente que estaba acostumbrada a trabajar de manera muy, 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 muy profesional en Qatar, allí con todos los medios. Y también, bueno, pues fue también para ellos un choque cultural y también para los porteros que teníamos de León en la base, pues bueno, ver un poco cómo reaccionaban, ¿no? A otros compañeros que no hablaban castellano. Y ahora hablando un poco también de eso, de otros que no son españoles, también en lo que es la posición de portero se nota mucho porque al final en la posición de campo, cuando viene uno a lo mejor que es extranjero y viene de otro fútbol, pues dice, yo qué sé, en cuanto a táctica, tal, se nota diferente, o está más verde o en una cosa está mejor, tal. En los porteros se nota mucho también, yo qué sé, viene a la portería, este hay un español y un polaco Hay o diferencias, uno ¿eh? Hay de diferentes Sudamérica, escuelas. se nota. Hay diferentes escuelas. Y de Sudamérica se nota mucho, son porteros que suelen ir siempre hacia adelante, ¿no? De achicar mucho, de guardar poco las referencias de portería, de mucha fuerza, mucha explosividad. Luego también se nota mucho, ¿no? También por el tipo de tarea y por otros compañeros que he hablado que estaban en la Premier y así, la cultura de entrenamiento de inglés a la española es muy diferente, ¿no? Más, igual un poco más rígida, tal. Y sí que hay diferencias. Y cuesta, ¿no? El conectar cuesta. Cuando conectas y ya vas trabajando y ves que lo van comprendiendo bien, pero de primeras Claro. suele costar el que se suelten un poco. Y yo quería hacer esta pregunta. Respecto a la altura de los porteros, ¿vale? Otro clásico. Yo lo que veo por estadística en grandes clubes es que buscan una altura a partir de. Parece que a partir de 1,90 les cuesta. O sea, para abajo les cuesta apostar por alguien, ¿eh? Si mido menos de 1,90, que lo mido, ¿puedo ser portero? A ver, esto todo hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Hay unos datos, hay unas Ya, pero yo te digo estadísticas. datos. ¿Qué Sí, probabilidades tengo? lo que nos dicen los datos es que está subiendo cada vez más la altura. Hace unos años estábamos en 1,85 la media, creo, de la liga. Pero es que en Inglaterra la media era 1,90. En Champions estaba cerca del 1,90. Ahora ya ves porteros de 1,92. Dios. En la liga no había ningún portero por debajo del 1,79, creo que era, que 1,79, 1,80, una cosa así. ¿Puede ser portero? Puede ser. ¿Que lo vas a tener más complicado? Sí, hay unas ciertas carencias en ciertas situaciones que se pueden solventar de forma diferente, pero suele costar ver llegar a porteros
ya no te digo, por debajo del 1,90 sí, pero por debajo del 1,80, por ejemplo, es prácticamente imposible. Ya. Es cierto que hay un punto no solo de rendimiento, o sea, hay algo, quiero decir, que está estudiado. De los dos, ¿eh? Yo he tenido porteros que no son tan altos y nos han dado un rendimiento espectacular. Sí que es verdad que tenemos que ajustar ciertas cosas de posicionamiento con ellos, porque no van a poder parar igual en el sitio que queremos parar. Igual tenemos que buscar otras formas de llegar ahí. Y luego he tenido lo contrario, he tenido porteros muy altos que incluso también, pues eso, que no eran igual tan ágiles o menos ágiles, o que sí. Al final es adaptarte un poco. Yo creo que la clave del entrenamiento de porteros, la clave de los porteros y la clave de todo en el fútbol profesional es la adaptación. Cuanto más rápido te adaptes a tu situación, vas a triunfar. Yo creo que para mí hay un punto estético, ¿vale? Un punto irracional que, sinceramente, me parece racional. Por ejemplo, cuando ves un mediocentro espigado, fuerte, te transmite cierta tranquilidad, ¿no? Como Miki, por ejemplo. Cuando tú lo ves a Miki, dices sí, que tiene que sobre ser... Fuerte, tú. Tiene que ser sobre buenísimo. Tiene que ser buenísimo. Sí. Pero, no, pero tú le ves... ¿Cómo me quieres, eh? ¿Cuál es la estética? No, ¿cuál es la estética de este jugador? Tal. Eso también ayuda bastante. Ayuda muchísimo. Sí. Por ejemplo, cuando... A ver. Si tú estás jugando entre morenos y eres rubio, sí o sí vas a destacar algo. Sí. Ya has destacado algo. Parece una tontería, pero no la es. Hacedme caso. No la es. Y un portero alto pasa. Lo es. Pasa. Y los clubs firman también en base a eso, ¿eh? Hay mucho desconocimiento de la posición y lo que decía un poco al principio también, incluso hasta algo de miedo de meterse un poco ahí. Y los clubes muchas veces firman también por eso, ¿no? Por nombre, por apariencia y demás. O sea, al final está así, ¿no? Montado el negocio y al final, pues bueno, los clubes son los que pagan y mandan. Con los jugadores pasa igual, ¿eh? O sea que... Sí. Justo. Es que lo que dices tú, que al final lo fácil, si tú fichas a un portero de un 80, lo fácil va a ser a la mínima. O sea, pero es que como, si es que es muy pequeño, si es que no tiene estatura, ¿cómo va a ser portero? ¿Sabes? Si esa misma liada la hace un portero que tal, pues es en un comentario, ¿sabes? Pues no se igual, hace. Entonces ya es... igual el error o el acierto no tiene nada que ver con la altura, o igual lo ha solventado incluso de mejor manera, pero justo eso es un hándicap que hay ahí y que hay que asumirlo. Total. Y bueno, esto parece que me estoy desviando un poco, pero se planteó esta pregunta en mi grupo de amigos, que no es que esté repleto de intelectuales, ¿no? Preguntaron, ¿Ter Stegen podría jugar en tercera división? He visto un vídeo de eso recientemente. Uno dijo... ¿De jugador dices? Sí, Ter Stegen. Uno dijo que en preferente podía meter 15 goles. Yo dije que en tercera no jugaba ni un minuto. Y en preferente, sí, eso. ¿Tú qué opinas? No lo sé, ¿eh? Sí que es verdad que he tenido porteros que tú los ves y da gusto, ¿eh? O sea, incluso en tareas que han tenido que participar de comodines, que el balón va más fluido que con algún jugador. Me ha pasado, ¿eh? Yo, por poner un ejemplo, yo tuve a Baro en el Lugo. Varo con los pies era una delicia verle. O sea, te quedabas boquiabierto. O sea, sí. Tenía una capacidad, un dominio y bueno, fue la Barça también. Y sí que es verdad. No lo sé, porque no se me ha dado el caso. Pero que igual probablemente no estén adaptados al correr tanto, al jugar, porque luego hay que correr, hay que moverse y que de parado todo parece muy fácil. Claro. Pero bueno. Yo lo pienso mucho, cosas, pero no es solo calidad. Porque si fuese calidad y golpeo, Pedro León sería 8 veces balón de oro. Por eso te digo, que no es solo eso. Entonces, pues si es solo por calidad, sí. Pero como no es solo por calidad, no lo Claro, sé. Que al final tienes que tener una coordinación con el balón de los pies que un portero no tiene más de dos, tres toques, te quiero decir, y otra una conducción. Tener en cuenta que nosotros manejamos 180 grados. Los jugadores manejan 360. Y le chocan. Ya, justo. Y al portero no sí, o por dónde te vienen, justo. Lo dice Diego. La punta de velocidad. O sea que tú, si te tuvieses que mojar, ahora que está muy de moda, pues lo que ha dicho Mario, esto de pues esos porteros que jueguen bien con los pies y tal, ¿tú eres pro portero que juegue bien con los pies o te es indiferente?
¿O piensas que no es tan, tan, tan importante? Porque yo creo que cada vez, pues, o viendo a Ter Stegen, no sé, hay muchos porteros que eso cada vez como que tiene más importancia a la hora de poder jugar. A ver, creo que esto te lo marca el modelo de juego, al final. Al principio, cuando decía lo de iniciar el juego correctamente no significa iniciar siempre en corto o iniciar siempre en largo. Significa que inicies en largo cuando tu equipo, tu modelo de juego demande iniciarlo en largo, iniciarlo en corto cuando la situación de juego te demande jugarlo en corto. Creo que hay que tener herramientas. Las herramientas para mí son indispensables y hay que tenerlas. Luego ya lo que suceda en el partido, pues ya vamos viendo, ¿no? Un poco, pues, en cuanto al planteamiento y la situación de juego. Yo puedo ser muy bueno con los pies, pero si mi equipo no está en disposición de jugar en corto, por muy bien que le dé el pase, va a ser un problema. Claro, sí, no, no. Y ahí te preguntan, alguno lo pregunta en el chat. Y luego Dime. he tenido porteros que son capaces de conectarte con un jugador en la frontal de área. ¿Qué vamos a hacer? ¿No conectar en la frontal de área? Empezamos a jugar en Ya. corto. No, hombre, es ¿Sabes? que tienes que reconocer que eso a veces es muy bonito, ¿eh? O Y no, sea, no, por no. mucho que no te guste ver Y cómo de no. repente tú mandas el balón al portero y consigues porque el portero filtre un balón dentro, sacar una presión y Sí. no, y no de un pelotazo, eso tiene que gustar. El objetivo del balón, acuérdate siempre que es Sí, progresar. por eso, no, yo te estaba Está hablando de muy bien. progresar. No, no. Pero hay que valorar todo. No, Los claro, riesgos yo que te... supone la acción y demás. O sea, Sí. Cuidado que si el el juego me demanda progresar... jugar en corto, jugar en corto. Si no, pues jugar en largo. No, está Jugar en claro. largo no significa darle un pelotazo. Unos son de la Ya. filosofía de intentar progresar y otros son de la filosofía de, oye, no te la juegues, vamos a pelearla o vamos a no Mira, arriesgar. yo he Claro. tenido los dos contextos. Por ejemplo, en la cultural, el año del ascenso con Rubén de la Barrera, trabajamos todo desde portería, incluso en todas las sesiones de entrenamiento. Y he tenido también lo contrario, con el Lugo jugándonos un descenso en la última jornada contra el Rayo Vallecano, que fue el año que ascendió, y que había que quedarse en portería y que, pues bueno, igual no teníamos la capacidad para jugarle de esa manera a ese equipo. Los dos fueron modelos que funcionaron y son modelos opuestos. No hay una única vía. Sí, no, está claro. Vamos, que lo mejor es Claro. tener a Ederson, el del City, porque te permite hacer lo que quieras. El modelo de juego, los jugadores que tengas, todo eso es determinante a la hora de lo que estáis hablando, de si jugar en corto o no jugar en corto. Ahí voy a leer una preguntilla, ¿vale? Bueno, Sí. Alejandro ha preguntado que el mínimo de altura que hay que tener para primera división, lo que hemos comentado antes. La estadística ¿Cuál te crees? dice que ahora mismo está en torno a No sé, 1,90. de memoria no lo sé. No sé si habrá este año algún portero en torno al 1,80 como mínimo. No lo sé. No lo sé o habrá subido. Vamos, que Ya. la indicación es que va subiendo. Sí. Hemos observado que cada vez las medias, sobre todo, que es lo que más Sí. miramos, van subiendo. Y luego pregunta que, como portero, ¿qué da más rabia en un penal? ¿Qué da más rabia en un penalti? ¿Que le marquen de Panenka o que tras haber parado el penalti le marquen el gol? Las dos son horribles, ¿eh? Pero también te digo una cosa, mira, respecto a lo de Panenka, nosotros, sobre todo los entrenamientos, que eso pasa mucho y vosotros que Sí. jugáis, pasa, ¿no? Que tiráis un penalti a lo Panenka en el entrenamiento y el portero se enfada, ¿no? Y se enfada con razón, porque nosotros decimos, siempre intentamos que sea lo más parecido a la realidad, incluso en el entrenamiento, ¿vale? Si tú no vas a tener el valor de tirarlo así en competición, me parece muy bien que lo tires en el entrenamiento a lo Parenka. Pero si no vas a tener el valor de tirarlo en competición así, pues no vengas a fastidiarme a mí en entrenamiento. Nosotros hacemos una estrategia muy buena para los penaltis, que es que el que quiera tirar un penalti se juega un poco el dinero, ¿no? Metemos ahí un pequeño suplemento para una comilona y así se te quitan un poco las ganas de hacer un poco el tonto. Xavi Irureta, Irureta. ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Decía, si te paro uno de tres, ¿no? Si te paro uno No de sé tres, cuántos cinco decía. euros, no sé cuánto era. Hacemos un modo de juego, Ganaba ¿eh? mucho dinero cada semana, ¿eh? Incluso con el entrenador, ¿eh?
que sea divertido, pues para luego, pues eso, pues si un día traes unas tortillas, pues se coge de ahí el dinero y ya está. Pero luego también un poco para que ellos no se tomen de esa parte el entrenamiento relajados, que al final es Es importante. importante. Y luego llegan los penaltis en competición y tú no puedes ponerte al mismo nivel de estrés que te requiere. Yo, mi teoría de esto que hemos comentado de la panenca en los entrenamientos, uno, al portero suplente o te llevas muy bien con él o mejor no se lo hagas porque hay que ser tonto. Y dos, si eres un mago, si eres un 10, un 9, un jugador de calidad, ¿no? Ahí sí te puedes permitir el lujo de hacer una panenca. Pero si eres un lateraluco, como yo, no te No atrevas a lo hacer hagas. una panenca porque no la vas a hacer en tu vida. Es más, no vas a tirar ni un penalti. Exactamente. Entonces, no la hagas. También te digo una cosa, ¿eh? También tienes que saber a qué portero hacérselo, como tú bien has dicho, ¿eh? Porque yo conozco a alguno que es rencoroso, ¿eh? Y te la apunta para luego en el entrenamiento, pues si hay un balón dividido, pues ya sabes lo que te va a pasar. Oye, y esta pregunta es que me toca un poco. Los porteros saliendo con la rodilla. ¿Por qué se permite eso? Bueno, no, creo que esto es una pregunta más Para un para los árbitro. árbitros. Yo se lo hice. Yo en juveniles, nos vino a dar una charla a un árbitro y le dije esta misma cuestión. Digo, ¿por qué hacen esto? Y dicen, ¿está permitido? No. ¿Por qué lo hacen? No, yo si veo eso, lo pito y tal. Y yo le miré así, digo, pero que A no la ver, vas a pitar, nadie la pita. aquí hay varias cosas, varias cosas. La primera, prueba tú a saltar en movimiento sin mover los pies hacia arriba para coger impulsión. O sea, inténtalo un día en un campo de fútbol, no es tan fácil, no es Sea, tan fácil. saltar, ¿cómo? Hay que crear un poco de inercia, esa Sin inercia para mover. sin levantar el un poco la rodilla, ¿no? Saltar en como si fueras un palo, Ah. saltar para arriba. No es tan Vale. fácil, no es tan Hombre, a fácil, no es ver, tan... si es cierto, te lo entiendo, pero de ahí a ponértela en el pecho, No, joder. hombre, obviamente está claro, si tú vas con la pierna por delante, con la plancha me ha pasado, cansada de la situación te pitan penalti. O sea, pero yo creo que no suele pasar, por lo menos en el fútbol profesional no es tan fácil que pase, habiendo 1.000 millones de cámaras como hay por todos lados, que encima ahora con el VAR sale todo. Ahora, en fútbol más semiprofesional y amateur, que ahí sí que valen más cosas, pues bueno, es probable que la gente lo utilice. Y luego también ten en cuenta que nosotros estamos desprotegidos completamente, somos muy débiles en ese tipo de situaciones. Corréis todos contra nosotros, ¿vale? Y yo tengo que salir en contradirección a la gente, Ya, con los eso es brazos verdad. arriba sin poder protegerme. Al final, el golpe más fuerte siempre me lo voy a llevar yo, como Eso sí portero. es verdad. Eso es verdad. Yo la verdad que ahí lo veo y digo, madre mía, tú, hay que tener valor. Porque en una falta lateral de estas que te vienen, porque no son los tuyos, los del otro equipo, sino también los tuyos, todos corriendo para atrás. Todo el Digo, mundo. no sé Todo dónde el te mundo. quieren meter. Y sabes que te vas a chocar contra alguno. Si vas valiente, te vas a chocar contra alguno. Yo me rompí la rodilla chocando Sí, contra un ¿no? delantero cuando yo jugaba a fútbol. Al Claro, final, es que estás en el aire, un toque te desequilibra muchísimo y vas con el cuerpo como vas. Ah, Es y terrible. hablando, es que antes, como hemos que pasar el tema de los penaltis, a mí me gustaría que me dijeses si los porteros, cuando vais a parar un penalti, ¿hay muchas cosas en las que os fijáis a la hora de en el lanzamiento? ¿Son muchas cosas? O sea, no, la gente pensará, no, se la ha parado, pues se ha tirado a un lado y la ha adivinado y la ha parado. Ya, pero a lo mejor te fijas en el pie de apoyo, en la postura del cuerpo, en dónde mira, en yo qué sé, Mucho, todo. mucho más que eso. Eso muchas veces es imperceptible por el portero. Yo no puedo decirle al portero que espere a ver cómo coloca el pie, porque cuando ha colocado el Claro. pie no da tiempo a llegar. Lo puedo Ya. ver yo para ver, sacar la estadística o si hace algún gesto concreto. Tal. Pero se analiza todo. El fútbol profesional se analiza todo y aparte se ven muchas más cosas que eso. O sea, desde nosotros catalogamos los lanzadores por según el tipo de lanzador que puede ser. Si decide en el momento, si no decide en el momento. Cómo es de personalidad. Cómo ha actuado Vaya. con anterioridad, si tiene lanzamientos decisivos, si no tiene lanzamientos decisivos, qué ha hecho los anteriores lanzamientos decisivos. Es un poco el contexto. A mí es una parte que me gusta, me motiva y, por ejemplo, este último año en el Levante lo organizábamos todo con el psicólogo que teníamos nosotros y la verdad es que era una pasada, ¿no? Un poco saber medir los tiempos,
cuándo acelerar la acción, cuándo no acelerarla, el por qué, el momento del partido. Es complejo. Es complejo. Y con los delanteros igual, ¿no? Lo analizáis igual. Sí, ¿Qué hacen en analizamos unos todo. contra uno? ¿Qué hacen cuando Todo. salen a pierna buena o pierna no buena? Analizan todas las situaciones de juego con todo el cuerpo técnico y más en concretamente, en mi caso, analizamos pues todas las posibilidades que tiene cada lanzador en cada una de las circunstancias o por lo menos en las que son más destacadas, porque también un poco el llenar a los porteros de información muchas veces les condiciona. Y no es cuestión de decirle va a tirar a la derecha o a la izquierda, porque eso no va a suceder así. O sea, no es tan fácil. Pero sí saber que en ciertas situaciones tiene un comportamiento, que, por ejemplo, va a tratar de conducir más el balón antes de finalizar o no, tiene tendencia igual a regatear uno contra uno, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Analizamos, vemos y luego en las tareas de entrenamiento, los inputs que doy yo como entrenador de portero, pues intento que sean los que nos vamos a encontrar el domingo. O sea, yo me Claro. convierto cada día del entrenamiento en un jugador diferente del equipo rival, prácticamente. Ah, buenísimo. Ya ves, qué Es buen que, día. bueno, Borjita Mayoral nos contó que cómo los delanteros estudian también a los porteros. Por ejemplo, con Kepa, cuando marcó gol al Madrid, él dijo que lo regateó porque aparte de que estaba a cierta altura ya, ellos habían estudiado que Kepa cuando sale de una determinada manera al balón. Sale de una determinada manera a defenderlo. Y que era, digamos, propicio a hacer un regate. Sí, se estudia todo, ¿eh? Y nosotros hacemos análisis de los porteros. Y como curiosidad os digo que hago de los dos porteros o de los tres porteros, porque imagínate que estamos jugando y el día anterior se lesiona el portero que supuestamente va a jugar. Todo el Ya, trabajo, claro. hay que tener información de todo. En fútbol profesional se estudia absolutamente todo, ¿Cuánto todo. tiempo se le Y dedica? sobre todo, a mí me ha resultado muy útil. El primer año mío en el Burgos estábamos en una situación muy delicada, en descenso, y el equipo iba muy justo. Y la verdad es que empezamos a hacer los análisis con los jugadores, los hacía yo, y el feedback que tuvimos después por parte de ellos fue que muchas situaciones que hubo gol, que nos dieron los 3 puntos, fueron porque pensaron en eso que habíamos hablado y por suerte se dio así. Y ayudó un Vaya. poco pues al equipo a funcionar. En cuanto a horas, me preguntabas, Sí, yo no tengo ¿cuánto se le horarios. dedica al análisis? Yo no tengo horarios. Yo me levanto a las 7 de la mañana y si para las 12 de la noche me puedo meter en la cama, bien. Si no ha habido noches, pues que te ha tocado por viajes o por situación de partido, que tienes 3 partidos una semana, te toca dormir 3 horas, pues te toca dormir 3 horas. Al final son muchos cortes, yo me veo todo. Luego lo filtro para que a los porteros no llegue todo, obviamente. Pero estamos hablando que me puedo ver 2.000, 3.000 cortes de vídeo a la semana. Buah, chaval, ya ves. Y era un. Hostias, tío. Es una locura. ¿Y hay algún portero que te hayas topado que te diga en todos estos años que te haya dicho que prefiere? A ver, raro, ¿no? Que te diga alguien que prefiere no tener toda esta información, pero a lo mejor hay alguno que dice, yo prefiero, pues eso, no Instinto. conocer tanto, ¿sabes? Eso Hay que es. conocer a la persona, y volvemos a lo mismo. ¿Sí? Y toda esa información llega muy filtrada, pero muchísimo. Y yo sí sé, por lo que tú dices, sí sé que a esa persona pues, no le gusta ver muchas cosas, le diré 4 detalles que para mí son los más importantes y ya. Habrá otro que me pida más. Y Claro. habrá otro que no lo sepa, empecemos a hablar. Solemos tener un grupo, una aplicación con Joodle y demás, que nos mandamos cosas para estar también en contacto y tal, y que te sientas cómodo y te pidan ellos más, que es un poco lo que a mí me gusta, ¿no? Que empecemos a hablar de fútbol y que ellos tengan el interés por conocer más sobre el juego y que podamos compartir más volumen de situaciones. Al final es beneficio para ellos. Eso es. Yo te doy información y luego tú a lo que quieras con ella. He tenido, ya te digo, he tenido todos los casos. Y porteros que al final la base es la comunicación, que te dicen, oye, me ha condicionado un poco esto, no me digas, vale, pues nada, miramos otra forma y otras cosas y ya está. Lo importante de nuestro trabajo es que ellos puedan rendir en el máximo nivel. Si hay algo Claro. que yo estoy haciendo que le está repercutiendo para mal, ya estoy entrenando mal, aunque yo crea que sea beneficioso para ellos. Pero ellos son los que al final están allí con los focos y los que se tienen que sentir bien, a gusto y preparados. Ya ves. Aquí pregunta Marcos por el chat. Gracias Eso. por hacer todas las preguntas.
Eso es, muy bien. Consejos para Así me futuros gusta. entrenadores de portero. ¿Consejos? De manera profesional, sí, vamos. Sí, da Sobre igual, en todo es, general, yo creo. muchas ganas de aprender, porque yo aprendo día a día una barbaridad y llevo ya 10 años entrenando profesionalmente. Y luego, sobre todo, el consejo más útil es capacidad de adaptación. Capacidad de adaptación a todo, incluso a la sesión, al entrenador, a los jugadores. No va a salir nunca nada como igual te lo esperas o como lo tienes en tu cabeza. Habrá momentos, me ha pasado con entrenadores que dices, Diego, tienes 20 minutos y a los 5 minutos te están llamando a los porteros, porque te tienes que adaptar y los porteros tienen que estar y tienen que ir a entrenar. Habrá porteros que te digan, Diego, 10, entrenadores que te digan, Diego, 10 minutos y los tengas una hora. Y tienes que decir, pues tenemos que hacer el trabajo bien hecho. Habrá situaciones, pues eso, que te tengas que adaptar, pues porque el portero pues tenga una molestia y tengamos que adaptar un poco el entrenamiento. Adaptas a los porteros a lo que haga falta. Y a la situación, al contexto, y que somos mucha gente normalmente trabajando y que para manejar a todo ese volumen de personas, pues si no estás abierto a adaptarte, estás fuera. Estás fuera porque ya no vas a entrenar de la misma manera, no transmites ese buen rollo, es difícil. Adaptarse o morir. Tal cual. Y ya te digo, adaptarse continuamente. Continuamente. Y ¿hacéis algún tipo de sesiones individuales con todos los porteros, digo, ¿eh? ¿Por separado? Sí, eso o... es. O sea, sesiones vale, individuales con todos. Sí, a ver. ¿Qué hacéis? ¿Qué haces tú trabajamos para...? En diferentes escenarios. Trabajamos en diferentes escenarios. También cambia si hay un entrenador de porteros o dos. Ahora la tendencia a los equipos profesionales es que haya dos entrenadores de porteros, lo que te permite más posibilidades. Ya no solo a la hora de diseñar tareas de juego, que puedes crear más posibilidades de finalización y de situaciones, sino también en entrenamiento. Si somos dos entrenadores de porteros, uno puede estar trabajando con el grupo entero y otro puede estar pendiente de las rotaciones haciendo trabajos individuales. Normalmente, si nos hemos quedado cortos en la sesión, solemos trabajar al acabar la sesión. Si vemos que igual no vamos a poder y que tenemos que entrenar antes, podemos entrenar antes. En las rotaciones, en función de qué tareas, lo dicho, trabajamos de manera individualizada. En las sesiones de recuperación, las aprovechamos con los porteros que han jugado para trabajar esos aspectos de mejora personal, ¿vale? A la vez que están recuperando, sin mucha carga cognitiva, pero sí que es verdad que, bueno, algunos aspectos o microobjetivos que tenemos con ellos, aprovechamos esos momentos para trabajarlos. Porque Qué es que no hay curioso. mucho tiempo. A pesar de que hay mucho tiempo, luego te das cuenta de que no hay muchas horas. Al final vamos tan rápido y el día a día te exige ir tan a una velocidad tan vertiginosa que van pasando los días y no encuentras el espacio. Entonces tienes que sacarlo de algún lado. Qué curioso lo de que haya dos entrenadores de portero. No lo ya hay sabía. Mucho. Incluso ya yo tampoco. Creo que el Liverpool tiene tres. Pues ya ves. Son uno por portero casi, vamos. Sí, y también, o algún igual más específico de trabajo de fuerza, otro más específico igual de otro tipo de situaciones. Pero sí, al final a mí me da muchas posibilidades. Yo cuantos más porteros y cuantos más entrenadores, mejor. Porque así puedo hacer tareas más parecidas al juego real. Claro. Ahí el tema de lo que has dicho, la fuerza y tal, los ejercicios que hacéis los porteros, estoy hablando ya en élite, a lo mejor obviamente en categorías más bajas, ¿no? Porque tienes que generalizar un poco más, pero ahí que puedes a lo mejor dividir un poco, porque hay más gente trabajando, hay más staff, ¿suelen ser diferentes? ¿Los porteros suelen ir al margen? Porque yo sé, también es lo mismo la fuerza que tiene que hacer un delantero a la que tiene que hacer un portero, pues más alto, más tal, no sé. Las Imagino demandas que... son diferentes. Tenemos que estudiar las Claro. demandas del juego y vemos un poco las diferencias. Trabajamos, obviamente, con los responsables de preparación física, adaptación, etcétera, etcétera. Yo no soy licenciado en educación física, pero ellos son los expertos al final. Y sí que se trabaja de manera diferente. Luego lo tenemos todo cuantificado con GPS, que también nos ayuda un poco. Y utilizamos los GPS para cuantificar la carga de entrenamiento, pero también para mejorar metodología. Hay muchas tareas que igual pensamos que no tienen un impacto en el portero y luego viéndolo en los GPS ves que sí, que realmente ha habido un impacto. Entonces lo utilizamos para mejorar tareas sobre todo. ¿Un portero acaba cansado el partido? Sí, y mucho, ¿eh? Y mucho. ¿Por qué? ¿Cómo se cansa un portero? ¿Qué le duele? Oye, me duele las piernas, el... A ver, aparte del impacto de que las acciones son más explosivas y al final requieren de más, son menores
pero requieren de más energía. También por el tema de que tienes que mantener el foco siempre en el juego. Sí, eso pensé. Tiene que estar constantemente pensando. Y también hacemos mucho trabajo respecto a eso, al tratar de mantener el foco en un periodo prolongado de tiempo, porque al final él está lejos muchas veces de la jugada. E inconscientemente tiendes a, vamos a decirlo para que la gente lo entienda, relajarte porque no ves el peligro cerca. Igual el principio del gol está allí, lejos. Entonces no puedes perder el foco del partido y son muchos estímulos al final. Y a nivel de fatiga, incluso pasa que les cuesta dormir después, ¿no? De estar dando tanto, de estar pendiente de tantos estímulos y demás. Y hay que Ah. hacer también un trabajo de descarga de eso. Por eso los días siguientes a competición intentamos que a nivel cognitivo no tengan que pensar mucho para no seguir estimulando ese sistema, ¿no? Yo, eso que has dicho, a mí me pasaba mucho lo Tengo de cuando una jugaba. anécdota, tengo una anécdota de los GPS relacionado con esto Venga, dale, dale, dale. que tengo que contarla porque es buenísima. Nos pasó que observamos que nuestro portero en la Cultu era el que más corría de la liga. Que decías, bueno, tampoco es un dato. Pero nos chocaba, yo no veía nada diferente. Digo, yo tampoco está haciendo nada diferente al resto. O sea, no sabíamos por qué. Y A ver. claro, estaba un poco variando los datos de distancias de todo el equipo. Parecía que todo el equipo corría más en los acumulados porque había más distancia del portero y al final eso se nota. Y nos dimos cuenta después de ganar 4-0 en un partido, y era que, claro, que el portero salía corriendo en el sprint a celebrar el gol con los jugadores. Que el GPS iba contando la celebración de los goles. Y luego que hacía mucho frío y se ponía a calentar de lado a lado del campo, peor. Y dijimos, ya sabemos por qué parece que corre mucho. O sea, no lo hacía para calentar, lo hacía para ganar kilómetros Sí, o sí, sí. metros. Una anécdota curiosa para que veas, ¿no? Incluso tan Vamos, a lejos mí no me como... gustaría como entrenador que mi portero saliese a celebrar los goles. Bueno, era un partido importante. Sí, pero joder, me pondría muy nervioso, la Sí, sí, verdad. sí, Que aquí sí. pregunta otra vez Marcos, que entiendo Eso que, es. dice, entiendo que el entrenador es el que decide en la elección de un portero titular. Pero ¿qué porcentaje crees que tiene el entrenador de porteros en esa elección? Depende del entrenador que tengas. He tenido entrenadores que ni me preguntaban para nada. He tenido otros entrenadores que me pedían opinión, pero como si no diera opinión. Claro. He tenido entrenadores que me pedían opinión y bueno, solían escuchar. Y he tenido entrenadores, quizás más en fútbol base, más que en fútbol personal, no llegaba a tener ese aspecto, que te decían, elige tú mandas en este aspecto. Pero no suele ser lo habitual. Y ya te digo, tiene que quedar muy, muy claro también desde el principio, ¿eh? Volvemos a decir un poco lo que decíamos antes, que al final ese vínculo con los porteros se puede ver modificado si yo tomo esa decisión. ¿Sentís Claro. que el entrenador le da importancia al portero? Porque yo siento que no. Cada vez más, cada vez más. Pero sí que es verdad que ha costado y cuesta. Y yo que también he dado cursos en niveles de entrenador, te das cuenta de que hay mucho desconocimiento de la posición, ¿vale? En asignaturas de nivel 3 y demás, que se toca un poco por encima, creo que debería hablarse un poquito más. No, Y total. luego buscan en nosotros la respuesta, ¿no? Que también estamos para eso, pero muchas veces yo con una mirada del entrenador ya sé lo que me está preguntando. ¿Ha Ya. fallado o no ha fallado? Total, Que total, total. a veces depende de muchas cosas más, ¿no? No solo de que el portero acierte o falle, al final. Esto es un equipo En y... las estrategias a nivel defensivo, ¿se involucra mucho al entrenador de porteros? Y a los porteros, más que al entrenador de porteros, a los porteros. Al final, sobre todo distancias, en alturas de líneas, etcétera, etcétera, fortalezas, donde se siente cómodo, donde no. Hombre, ahí Son, creo imagino que... que son momentos muy sensibles en los que probablemente pueda tener una participación más diferencial el portero y sí que se Justo. tiene en cuenta. Que imagino que sea lo más importante saber a la hora de decidir. Al final, el que tiene que estar seguro ahí es el portero. Que si prefiere, porque hay porteros que prefieren tener un espacio con la línea defensiva mucho más grande, otros que prefieren que estén cerquita. Ahí imagino que será el tema. Me ha pasado que de estar defendiendo en una altura concreta, haber un cambio de Claro. entrenador, cuando yo era entrenador de club y demás, y pasar a defender de una manera completamente diferente y los porteros te buscan, ¿eh? Como loco, y al final, sí, yo hablo con el Claro. entrenador, pero
también el entrenador pues tiene su forma de pensar y habrá que convencerle o no me va a dar la razón porque sí, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Hay que intentarlo por lo menos. Y si no, pues adaptarse, lo que decimos. Hay que adaptarse siempre. Total. Bueno, María, no sé si, bueno, aparte que imagino que tampoco quedará mucho, ¿no? No. Ah, bueno, hay otra pregunta en el chat que han hecho Jay. Jay. Dice, ¿qué es lo más, a ver si puede responderla, qué es lo más difícil de aprender para un portero o la que más cuesta para alcanzar el nivel profesional? O sea, a lo mejor, yo qué sé, algo buena más pregunta, ¿eh? Técnico, me gusta. Técnico. Yo creo, va todo con, para mí, interpretar el juego. Va todo relacionado con interpretar el juego. Al final, venimos de una cultura de entrenamiento que ha evolucionado mucho en poco tiempo, pero que era muy rudimentaria, ¿no? Y que muchas veces, pues, esos porteros que tenemos ahora... Ahí va, a mí se me ha ido. ¿Se le ha ido el audio? Sí. No, no te escuchamos. A ver, no. ¿Tú, Mario, lo escuchas? No, no. No, no, no. ¿A mí me escuchas? ¿Se no me escucha? Ahora sí. Ahora. Ah, vale. Qué susto. No sé. Que eso, que venimos de entrenar de una manera muy rudimentaria. La posición ha evolucionado mucho en poco tiempo. Y también los porteros están acostumbrados a otro tipo de entrenamiento. Y estamos empezando a interpretar un poco el juego, pero creo que todavía queda mucho camino por recorrer. Y para mí, si tengo que quedarme con una situación en concreta que cuesta mucho identificar, es la diferencia entre tiro cercano y uno contra uno. ¿Cuándo jugarse uno contra uno y cuándo jugarse un tiro? Porque eso lo marca el portero. Ya ¿Cuándo ves. quiere jugarse uno contra uno y cuándo quiere jugarse un tiro? Para mí ese es el concepto más básico, por así decirlo, pero que más explica esto, diferentes, ¿no? Opiniones puede tener. Qué bueno. Yeah. Oye, es curioso. Para cerrar ya con una última pregunta de Rubén. ¿Cómo gestionar un portero joven? Que lo habitual es que sean suplentes varios años al principio, ¿no? Que, bueno, que hasta, ¿cómo lo gestionan hasta que empiezan a jugar? Y... Mira, para mí hay un error muy grande que hacen los clubes, ¿vale? Y es el tema ese, ¿no? Los porteros jóvenes, mantenerlos mucho tiempo sin jugar. Al final, los porteros tienen que jugar. Y el juego es el que te va a dar el mayor número de herramientas, ¿vale? Ya hay clubes que... de canteras importantes, que sus porteros de competición porque no les llegan directamente y lo suelen ceder a otros equipos. Y yo creo que porteros jóvenes, vale, un año de aprendizaje, uno y medio con el primer equipo y luego hay que cederlos y que jueguen. Porque la edad madurativa de un portero es más tarde. Tú imagínate si ya cuesta que juegue un portero hasta los 25 años, si se pasa desde los 17 hasta los 25 sin jugar un minuto de competición, son muchas horas sin competir. Entonces, buenísimo. Lo primero, que intenten jugar lo máximo posible. Y tenemos que ayudarles nosotros como entrenadores de porteros y con el club, aunque a veces es difícil, a que salgan, jueguen, bajen a otras categorías a jugar. Porque para mí el mayor déficit que tienen los porteros jóvenes es que se pasan mucho tiempo sin jugar. Y hay casos, de porteros de primera división que tienen mucha proyección, se quedan mucho tiempo en un club, los bajas a jugar a segunda y les ves que están perdidos en segunda. Pero ¿cómo puede ser que un portero de primera división o que tenga una proyección muy alta no sepa dominar una segunda división? Pues porque no ha tenido, no ha vivenciado esas experiencias. Y a lo mejor también es un poco por el tema de no querer, yo que sé, como el portero al final, porteros hay menos. Entonces es mucho más difícil. Entonces dices, no me quiero... Y, pero como dices tú, bajar de categoría porque a lo mejor luego me cuesta el triple subir, si ya estoy aquí, bueno, ¿sabes? Pero es verdad que dices tú que dices, pero es que va a ser peor, a largo va a ser peor. No, y que tenemos que estar nosotros cerca también de ellos, ¿no? Aunque estén fuera, estar pendientes de ellos y que también lo vean, ¿no? Y que hay mucho aprendizaje, sobre todo el primer año, en un primer equipo, más si eres tercer portero, pero luego hay que competir. Buenísimo. Oye, pues me... Yo, antes de terminar, yo quiero decir una preguntita, tío. Dale, quiero que se moje un poco, quieras, tío. Que Diego... aquí, no, una. Si una porque te tiene que mojar un poco, que no se ha mojado nada, ¿no? Ah, Ha sido todo demasiado correcto. Nada, y encima es para bien. No, a mí me gustaría saber, entre todos, porque has pasado por muchos equipos de élite, segunda división
y porteros que seguro que muy, muy, muy buenos. ¿Con quién te quedarías tú? Uno, que digas, buah, este portero, yo qué sé, la manera de, pues eso, yo qué sé, que te sorprendió, que se te ha quedado grabado, que digas cómo paraba este tío o cómo, qué pedazo de portero. Uno, solo te dejo uno. Pues te voy a sorprender. Sí, a A ver, ver. partiendo que todos los porteros, la verdad que por suerte, ahora viene la parte correcta, que no, pero Sí, en eso verdad es, va, he tenido la suerte métela, de que he tenido porteros muy buenos, ¿eh? Incluso porteros que han jugado mucho y porteros que no han jugado tanto o que no han jugado, pero que eran muy buenos. Que por circunstancias, pues bueno, así es la competición. A nivel de sorprendente, de sorprenderme, te puedo hablar de Javi Garrido, el tercer portero del Leganés, que era un chaval juvenil. Subió con nosotros, le veías y un poco más y parecía mi primo pequeño, o sea, un chavalillo. Y el primer día dices, uy, este chico, voy a estar cerca de él porque no sé qué tal se desenvolverá con nosotros, voy a ayudarle. Y le empecé a ver parar y fue espectacular. Es un chico que tiene mucha, mucha proyección y que nos sorprendió, pues eso, muchísimo, ¿no? Luego ha ido ganando masa corporal, también ha crecido, se está haciendo ya más portero y mejor. Pero a nivel de sorpresa, de decir, la mayor sorpresa que probablemente me he llevado yo en un campo de fútbol, por lo inesperado, fue con Javi. ¿Y dónde está jugando ahora? Sigue en el Leganés, sigue en el ¿Sigue en el Leganés. Lega, primer equipo? ¿O está con el Está, yo creo que está filial? alternando entre primer equipo y Ah, segundo vale. equipo. Pues Pero sí. le seguiremos. Eso Me es, fijaré. seguir. Una apuesta para el futuro. Efectivamente. Eso es. ¿Qué? Disparar todo lo que Nada, queráis, ¿eh? Me pongo a hablar y no tengo problema. a mí, o sea, yo para cerrar, que siempre hacemos hora, hora y cuarto, Sí. a mí me ha encantado, la verdad. Me ha Fua, gustado yo creo mucho. y mola porque la gente también ha preguntado, se veían, y que es un mundo que mola saber más, tío. No Sí, sabemos, total. Hay... nosotros dos que hemos jugado toda la vida y son cosas que quieres Nos, saber. no sabemos nada. Por Es un eso. mundo. Pues fijaros, vosotros que habéis estado toda la vida en el fútbol, no sabéis nada, pues me preguntáis que si los entrenadores necesitaban conocer más. Al final, es que es una posición que es tan peculiar y que a la gente yo creo que incluso le da cierto respeto. Cierto respeto. Pero bueno, hay que abrirse un Hay que poco saber, también es necesario. Y yo creo y que os que pongáis a la también gente. alguna vez en la portería y que Nada, eso contéis lo que es eso, un olvídate. balonazo. Yo ya sabes la opinión que tengo. Sobre Así todo, que. para cuando decís lo de portero sal o esas Oh. cosas y cuando estáis a nosotros, a ver si es tan fácil salir o no es tan fácil. Hombre, si fuese fácil, pues más gente sería portero, ¿no? Claro, Eso es verdad, eso es verdad. claro. Pues nada, Nada. mil gracias. Después de A todo, vosotros. pues ha Lo hemos salido muy guay, conseguido. ¿eh? Al fin, al Así fin. que Ya ha estaba merecido yo mucho la pena. preocupado. Ha merecido Nada, la la verdad que pena. ha merecido la pena y mucho. Y la verdad que da gusto contigo, Diego. Ha sido un rato espectacular. Se me acaba Igualmente. la batería del móvil, una vez más. Bueno, Pero Daniel. nada, agradecerte eso, que hayas querido estar un rato con nosotros y las facilidades que nos has puesto estos días. Sí. Y yo creo que a la gente la ha tenido que gustar. Ya Beltrán di me dijo, que además le vi esta semana y me dijo, va a molar mucho. Y yo, pues seguro que sí, Sí. así ha sido. Yo creo Así ha que sido. le va a molar a la gente. Agradecido. Agradecido y cuando queráis, a ver si nos vemos en persona y si no, pues a través de online o lo que queráis, que a mí ya En sabéis que persona estas se nos da cosas me mejor. encantan, así que bueno. Sí, en persona siempre es mejor, siempre es mejor. Así es. Pues Así que nada, nada, Diego, mil mil gracias, gracias. Diego. Bueno, pues nada, un Y abrazo y estamos en contacto. no, eso es, nos vemos pronto seguro. Un abrazo fuerte, Diego. Chao, Adiós. chao. Y a la gente del chat, pues nada, mil gracias. ¿Alguna cosita que decirles? ¿Nueva? ¿O que tienen que saber? Pues, ¿qué podemos decir? Bueno, lo Bueno, no, lo de que siempre. verán en los siguientes vídeos es que, bueno, esperamos que os haya gustado el de esta semana. Lo que verán en los siguientes vídeos es que hemos abierto un apartado de miembros, ¿vale? Que tiene dos partes. Una parte que, bueno, que le iremos dando más caña, pero bueno, hemos abierto un Discord para que la gente que quiera, pues, pueda, digamos, tener un chat con todos los locos del fútbol. Que ahí en esos chats, pues, comentaremos un poco todo lo que nos pasa en nuestro día a día, curiosidades, más cosas que no podríamos contar en vídeos de YouTube.
¿vale? También anécdotas de la gente, de todo. Y nada, que tenemos esa opción, que la veréis en los próximos vídeos y que nada, que nos veremos en más directos como estos. Eso es, no mucho más que añadir. Que nada, que gracias por los que han estado ahí y los que lo vean después. Y yo creo que les ha tenido que molar. Yo Sí, me lo he pasado bien. 100%. Okay. Así que nada, el lunes nos ven, ¿no? Eso Buena es. se prepara, buena se viene el lunes. El lunes os va a gustar. Buena se viene una buena, sí. Va a estar chula. Después de la de esta semana, que creo que ha sido bastante top, ¿no? Sí, espero que la hayan visto todos, la verdad. Y Qué si no, divertida, qué vamos. divertida. Recomendable verla. Las dos próximas semanas son dos episodios que a mí me gustaron demasiado, la verdad. Sí. Sí, Y porque además seguramente salimos os y pase lo dijimos. mismo. Sí. Son muy Así distintos. Hemos traído tres, vamos a traer tres que son muy distintos, tío. totalmente. Totalmente. Muy guay. Pues nada, ¿Quieres todos. meter una buena transición? Le voy a meter una transición, ¿vale? Que para eso la preparé. Efectivamente, tío. A ver. Bueno, a todos, gracias por estar. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao, 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 chao.